¿Qué partidazo que se mandó Chile ayer? El segundo tiempo, amigo, fue bestial. Yo digo, en un momento digo, esto le van a encajar un gol, 1-2, esto va a terminar ganando Chile al siempre culones. Al último tiempo Argentina hizo un gol. Pero hubo una jugada que tomó mucha repercusión porque el arbitraje fue bastante malo, hay que decirlo. El VAR no funcionó, raro que no funcione cuando juega la selección argentina. Es normal, vamos a decir, que lo favorezcan un poco. Vamos a ver una de las jugadas que más repercusión tuvo, que literalmente para mí fue una bruta falta, literal. Se me ocurren tantas cosas cuando veo esta imagen. Fuerte, siempre Suazo, levanta el centro, queda arriba, esperaba Vargas. Hay un codacito. Romero, Cuti Romero. Claro, deja puesta la mano. Te van a decir, no, jugaba de fútbol, pero. Si fuera otro partido, lo cobraba. Ataque, cuidado con De Paul, quería pincharla. Opa. Uy, quedó con problemas. Esa imagen recorrió el mundo. Eso es una falta, pero de acá a la China. A ver, señor ¿Verdad? VAR. Señor VAR, que Díaz Araujo se fue por menos. Claro, es que. Eso sí es roja y lo otro no es roja. ¿Por qué? Alguien que me explique. ¿Será roja por entrar? El VAR cambió la decisión. Pero. ¿Verdad? Anteras muy arriba en el fondo de Chile. Bueno, yo lo que tengo que decir con respecto a este partido, Argentina, lo debo decir, Messi es bestial, juega muy bien, tiene la pelota pegada al pie, pero sin Messi Argentina no es nadie. Tuvo buenas jugadas ahí, pero gracias a Messi. Después, Argentina chato en la defensa. Para mí Chile fue mucho más en el segundo tiempo, en el primer tiempo estuvo bastante ahí midiendo. Otra cosa que tengo que decir, y lo dije en uno de los videos, para mí está bien que el técnico lleve jugadores viejos para mezclarlo con la experiencia y la juventud nueva que llega a la selección. Pero creo que Alexis Sánchez no debería de arrancar jugando el partido. A mí me parece que Bredetor, creo que es, el de pelito largo, ese tiene que entrar jugando. Tiene que entrar ese porque es un gran jugador y no sé por qué lo ponen para los últimos minutos. Deberían de ponerlo a Alexis Sánchez a los últimos minutos, hacer ese cambio, pero al revés. Si analizamos, después que salió Alexis Sánchez, Chile cambió. O sea, hubieron un par de cambios y ahí literalmente Chile repuntó, empezó a buscar. Creo que tiene que arrancar a jugar así el partido contra Canadá. No todo está perdido. Obviamente no todo está perdido, hay que ganarle a Canadá más o menos como 2-0 por diferencia de goles, ¿vieron? Porque Canadá empató y bueno, y ganó ayer y Chile empató, perdió, pero si Chile le gana a Canadá quedan iguales en puntos, y bueno, lo puede ayudar la diferencia de gol. Así que nada, espero que el próximo partido Chile gane realmente, que juegue como jugó estos últimos minutos contra Argentina, que fue bestial, y haga los cambios antes de que arranque el partido, no en el transcurso del partido. Que ponga lo que jugaron el último tiempo con Argentina. Pero igualmente, para mí, si bien Argentina juega bien, para mí Chile lo superó. Le dio un baile. Yo escuchaba a los periodistas y decía, qué bien que está jugando Argentina. No, yo vi otra cosa. Chile tocaba la pelota y era pa, 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 pa. Perdía las pelotas, obviamente, las perdía, la recuperaba Argentina, pero por allá le recuperaba Chile y era va y va, va y va, y Argentina no sabía qué hacer. Y cuando no podía, pegaba. Falta le van a cobrar a Vargas. Intenta Chile. El toque adentro. Cuidado con esta. Atención. Un hombre que quedó esperando algo más. Suazo que trata de robar la pelota. Falta, sanciona al juez y cae además. La primera amonestación. Sacó la brocha del bolsillo Matonte. Prácticamente ni lo tocó. Y pintó a Gabriel. Freno de emergencia de Suazo por primera. De Sánchez, Vargas y Bravo. Cualquier cosa, amigo. También la marca contra Messi, que eran cuatro hombres más o menos, muy buena. Buena marca le pusieron, no lo dejaban hacer casi nada. Tocó adentro para que haga fútbol ahora McAllister. Otra falta frontal a la portería de. Nada, eso no fue nada.
Vamos, otra vez intentará González. Mirá, ahí. Reflejos de Claudio. Mirá, lo agarró las manos. Es amarilla. ¿Verdad? Le agarró los pies. Total. Esto es amarilla. Es amarilla o roja. Chalo, muchacho, no deja jugar. La perseguía Echeverría, no puede con De Paul. Después se enojan los argentinos cuando le decimos que los árbitros los ayudan. Pero, amigo, date cuenta que lo están ayudando. Te da una calentura eso. Es como otro los dientes, Sacha Filar, me parece que cobró falta. Elías contra Messi. Una dividida ahí. No. El tipo agarra, pero le cobran falta. No. Este arbitraje es malísimo, amigo. ¿Para qué está el VAR? Se sale ahora. Vargas, sigue Eduardo, va a pasar Vargas. Eso era falta. Osorio, se mete al área. Osorio cayó. ¿Y ahí? Nuevamente se mantiene el peligro. La quiere Igor. Aprovechemos esta brisa, este vientecito a favor. Intentaba. Amarilla. La pelota Chile venía. No, es que es un desastre este arbitraje, amigo. En sí la copa es un desastre. No puede ser que una Copa América no se pueda ver en todo Sudamérica. Arrancando por ahí. La copa, la europea. Se puede ver en cualquier parte del mundo, muchacho. Y esta no, que es de acá, no se puede ver. Isla, acá está Vargas, metió el cuerpo Eduardo, fue reglamentario, intentaba De Paul. La viene a pelear por acá volados. Viene Chile, cobró falta. Cariñito extra, atención, está para Chile. ¿Y ahí? Cayó. ¿Ahí? A mí me parece que es foul eso. Eso la mitad de la cancha lo cobra, pero sin dudarlo, ¿eh? Claro. Volados con qué, le pegó un empujón. Si pasa uno puede ser volado. Ahí, eso era falta, le pegó con la mano, le hizo así. Era mucha falta. De la Copa Chile, un hombre que no lo ha con eso, no te lo van a cobrar nunca, volados, nunca. Otra vez la zurda de Lionel Messi, se salvó Chile, gol. Y ahí no nunca entendí qué era que estaban revisando, si era por el hombre que estaba caído, porque no me parece que haya nada. Bueno, deja mucho que desear el arbitraje de este partido, pero bueno, hay que saber perder y Chile perdió, pero no todo está perdido. Creo que Chile todavía tiene chances, hay que jugar con todo el próximo partido. Canadá no es nada complicado. Bueno, sí es complicado, pero con el nivel que va Chile jugando como jugó contra Argentina, le puede ganar claramente a Canadá, pero tiene que hacer mínimo 2 goles. Tiene que hacer mínimo 2 goles para seguir con vida. Pero yo sé que se puede. Sé que se puede. Tengo fe en estos jugadores. Lo que sí hay que cambiar es el inicio de Alexis Sánchez. No puede estar al inicio. El arquero Bravo. Bravo. ¿Qué decir de este arquerazo, amigo? Si no fuera por él, Chile hubiera perdido un montonazo. Le hubieran hecho como 4 goles más o menos. No, es impresionante la calidad que tiene Bravo, el tipo tiene experiencia, hay mucha gente que no lo quería en la selección, pero el tipo le salvó los goles, le salvó que le hicieran goles y eso ayuda para el próximo partido. Así que nada, mi gente, estoy triste y enojado, yo me esperaba un partido, cuando supe que jugaba Chile y Argentina, dije, la va a tener complicado porque Argentina viene un buen nivel, pero ya después que he visto el partido que jugó Argentina con Salvador, dije, no está tan complicado Argentina, Chile le puede ganar, y hasta el día de ayer estaba en la incertidumbre si le iba a ganar Chile o no, pero bueno, Chile no pudo, tuvo muchas ocasiones, pero no le dio, creo que ahí adelante tendría que haber arrancado desde un principio con esos jugadores e ir cambiando luego, no al final. Pero bueno, uno puede opinar desde acá, nosotros no dirigimos la selección, está Gareca, así que nada, espero que vea este video y ponga lo ponga a Jesus, que lo ponga a Jesus a jugar desde el primer minuto. Dávila bastante bien. Isla también. No, jugaron bien, hay que decir, jugaron bien, pero no dio los resultados que se quería. Creo que si hubieran arrancado a jugar así, buscando el gol desde el principio, ganaban. Pero nada, cosas que pasan, casi te gano, diría el meme de Brian O'Connor con el Toretto, casi te gano. Nada, gente, espero que les haya gustado el video, que no se hayan calentado el día de ayer. Igual sería lindo una victoria de Chile ante Argentina. Mucha gente estaba con la esperanza de que sí se pudiera.
no iba a ser la primera vez que Chile le ganara a Argentina, así que sería lindo bajarle ese humo de somos campeones del mundo. Pero bueno, no se dieron las cosas. Por ahí, si pasa en algún momento, si Chile pasa, en algún momento se van a enfrentar. Así que esperemos que pase. Esperemos. Vamos a esperar al otro partido contra Canadá. Lamentablemente no puedo transmitirlo en vivo, pero lo voy a estar acompañando como siempre. ¡Viva Chile, carajo! No todo está perdido, así que hay que darle con todo. Nos vemos en un próximo video, gente. El arbitraje malísimo, como todo lo que se organiza en América. Nos vemos. Adiós.